Una familia de Veracruz vivió horas de pánico luego de que un comando armado lo sustrajera de su casa ubicada en las cercanías de la carretera Xochitla, en el municipio del Naranjal. Los criminales entraron por la fuerza a su domicilio con el único objetivo de llevarse a sus ocupantes. Hasta el momento, se ha dado a conocer el nombre de cuatro de ellos: Jesús, de 16 años, Ángel, de 20, Yolanda, de 35 y Liseldi, de 25. Según los informes que dieron las autoridades locales, un par de camionetas negras de lujo llegó al lugar con alrededor de 15 hombres armados con rifles de alto poder, quienes se encargaron de secuestrar a la familia, de 6 integrantes. Secuestran a 6 integrantes de una familia en el Naranjal y horas después los liberan. Durante todo el día no se tuvieron noticias de su paradero, por lo que se montó un operativo de búsqueda encabezado por el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina y Armada de México, con el apoyo de elementos de la Policía Estatal, Municipal y Federal. En un comunicado, la SP underscore Veracruz informó que en coordinación con fuerzas del orden federal se logró el rescate de las 6 personas que fueron levantadas en. Según los reportes, debido a la pronta respuesta de las autoridades, lograron encontrar y acorralar a los criminales, quienes al verse descubiertos liberaron a las 6 personas. La familia posteriormente fue a denunciar los hechos y declarar ante las autoridades. Con información de la silla rota y el Universal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.